Hola y bienvenidos a esta videoguía de las Operaciones Especiales 17. Esta operación especial, ambientada en torno a la película Capitán América, El Soldado del Invierno, nos trae como personaje reclutable a Halcón. Los héroes necesarios para esta operación especial son Hulk Rojo por 135 puntos de comando, Punisher por 135 puntos de comando y Feindral por 90 puntos de comando. En total necesitaremos 360 puntos de comando. Recuerden que siempre pueden encontrar la guía con rapidez y noticias en nuestra página Facebook. Y empezamos con la primera tarea, que consiste en derrotar a 10 soldados Hydra. Veamos si se puede hacer esta tarea fuera de la operación especial y así ahorrar ISO 8. Vamos a la temporada 1, capítulo 1, misión 1. Y luchamos contra los soldados de Hydra. Como vemos, no se ha sumado ni contaron a los soldados de Hydra derrotados. Así que regresamos a la operación especial y luchamos contra los soldados Hydra. Al terminar la batalla, vemos cómo se sumó al conteo los soldados derrotados. Como vemos, esta operación especial trae la nueva función de caminos divididos. Uno de ellos se llama Pegarse al Plan y el otro la Ruta de Rusk. Cada uno con sus propias recompensas que luego mostraremos más adelante en el video. En algunas misiones te dejan usar Halcón. Más adelante, cuando el juego esté traducido, veremos sus movimientos. Hemos terminado la tarea 1 y hemos ganado 100 puntos de experiencia para el agente. La tarea 2 consiste en hacer dos despliegues. Esto lo podemos hacer dentro de la operación especial o fuera en la temporada 1 o temporada 2. Yo lo voy a hacer fuera de la operación especial para ahorrar ISO 8, que es valioso. Bien, hemos completado la tarea 2 y hemos ganado 1000 de plata. Ahora, la tarea 3 consiste en recolectar 20 de ISO 8 inestable. Para recolectarlo, puedes conseguir ISO 8 como dropeo en cualquier misión normal o en el jugador contra jugador. También puedes conseguirlo en los regalos diarios que te mandan los aliados, visitando a los aliados, comprarlo o en las ruletas. Hemos terminado la tarea 3 y hemos ganado 200 puntos de experiencia para la gente. Para hacer la tarea 4 deberemos usar dos movimientos de halcón tres veces cada una. Así que vamos a la operación especial. Buscamos alguna misión donde halcón sea compañero de equipo. Y entramos. Lo que yo les recomiendo es que usen a la mujer invisible. Así encierran algún rival en la caja. Y ahí aprovecha para usar todos los movimientos. Bien, los movimientos que debemos usar es el movimiento 1 y el movimiento 3. Recuerden que debemos usar estos movimientos tres veces cada uno.
hemos terminado la tarea 4 y ganamos 1000 de plata. Ahora nos vamos a la misión 5. Deberemos completar 5 misiones en la cubierta de vuelo. Puedes enviar a cualquier héroe y la duración de la misión puede ser el tiempo que desees, desde 10 minutos hasta 24 horas. Yo ya había dejado las naves esperando, así que solo voy a recogerlos. Hemos terminado la tarea 5 y hemos ganado 100 puntos de experiencia para la gente y el plano para la investigación de la granada fragmentaria de vibranio. Ahora para la tarea 6 tenemos que investigar la granada fragmentaria de vibranio en el laboratorio. Para la investigación necesitará 100 de plata y 40 ISO 8. Tomará 8 horas para la investigación. Tocará esperar las 8 horas de investigación y regresamos luego. Ok, la investigación ha terminado. Y al terminar la tarea 6, hemos ganado una granada fragmentaria de vibranio. Ahora para la tarea 7, deberemos derrotar a Baron Strucker. Vamos a encontrar a Baron Strucker como el jefe de la misión 1 en las operaciones especiales 17. No importa cuál camino hayamos elegido. Y al terminar esta misión hemos desbloqueado la misión 2 de la Operación Especial 17. Para la tarea 8 necesitaremos completar 5 batallas de jugador contra jugador. Así que nos vamos a jugador contra jugador y elegimos alguno de los rivales. Luego las 5 peleas. Hemos completado la tarea y hemos ganado 100 puntos de experiencia para la gente. Para la misión 9, deberemos conseguir 2 estrellas de maestría en la misión 1 de la Operación Especial 17. Esto solo lo conseguimos luchando, llegando hasta el jefe y terminando las misiones. Al terminar esta tarea, hemos ganado un punto de comando. Para la tarea 10, deberemos de usar 3 granadas fragmentarias de vibranio en combate. Para empezar, solo tenemos una granada que hemos ganado en la tarea 6, así que tenemos que ir a la tienda y comprar 2. Ahora entramos a una batalla cualquiera. Ahora buscamos en el baúl y usamos las 3 granadas contra el rival.
y al terminar la tarea 10, hemos ganado 100 puntos de experiencia para el agente y los planos para la investigación del pistolón de erupción. Para la tarea 11 deberemos investigar el pistolón de erupción en el laboratorio. Para la investigación necesitaremos 100 de plata y 68. Tomará 24 horas para la investigación. Y regresamos luego. Al terminar la tarea 11 conseguiremos 1000 de plata y el pistolón de erupción. Para hacer la tarea 12 deberemos usar dos movimientos del con 3 veces cada una. Así que vamos a la operación especial, buscamos alguna misión donde Halcón sea compañero de equipo y entramos. Lo que yo les recomiendo es que usen a la mujer invisible, así encierran a algún rival en la caja y ahí aprovechan para usar todos los movimientos. Bien, los movimientos que veremos usar es el movimiento 2 y el movimiento 4. Recuerden que debemos usar estos movimientos 3 veces cada uno. Hemos terminado la tarea 12 y ganamos 200 puntos de experiencia para el agente. Para la tarea 13 necesitaremos completar 3 batallas jugador contra jugador. Así que vamos a jugador contra jugador y elegimos algunos rivales. Luego las 3 peleas, hemos completado la tarea y hemos ganado 2000 de plata. Ahora para la tarea 14, deberemos derrotar a Taskmaster. Vamos a encontrarlo como el jefe de la misión 2 en las operaciones especiales 17, no importa cuál camino hayamos elegido. Y al terminar esta misión, hemos ganado 1000 de plata y desbloqueado la misión 3 de la Operación Especial 17. Para la tarea 15 deberemos usar al Capitán América 5 veces en combate, no importa el traje que sea que usemos, podremos encontrar al Capitán América como compañero de equipo en la misión 1, 2 y 3 de la Spec Ops 17. Aunque claro, si ya tienes al Capitán América puedes usarlo en cualquier misión o jugador contra jugador durante 5 veces. Otro tip es que si no tienes al Capitán América lo puedes encontrar como compañero de equipo en los siguientes capítulos y misiones de la temporada 1, capítulo 1 misión 3 y capítulo 12 misión 2. Al terminar esta tarea ganaremos 200 puntos de experiencia para la gente y el plano Kit Erupción. Para la tarea 16 tenemos que investigar el Kit Erupción en el laboratorio. Para esta investigación se va a necesitar 300 de plata y 80 de 18. Nos tomará 36 horas para esta investigación. Al terminar esta tarea ganaremos 100 puntos de experiencia para el agente y el kit de erupción. Para la tarea 17 primero deberemos de equipar el kit de erupción. Lo buscamos entre las armas de nuestro agente.
Lo ponemos entre nuestras armas. Ahora vamos a una batalla. Ponemos el mouse sobre dicha arma y usamos la acción detonador del kit de irrupción. Al terminar esta tarea ganaremos 200 puntos de experiencia para la gente. Para la misión 18 deberemos conseguir 2 estrellas de maestría en la misión 2 de la Operación Especial 17. Esto sencillamente lo conseguimos a jugar del principio hasta el final, y al salir de la misión nos dan estrellas de maestría. Al terminar esta tarea hemos ganado 1000 de plata. La tarea 19 nos dice que hay que derrotar a Pecado y Víbora, pero hay un error de traducción, ya que solo hay que derrotar a una de las dos. Encontrarás a Pecado o Víbora como mini jefe en la misión 3 en la de Spec Ops 17. Y al terminar esta tarea hemos ganado 1000 de plata. Ahora para la tarea 20 deberemos derrotar al soldado del invierno. Vamos a encontrarlo como el jefe de la misión 3 en las operaciones especiales 17, no importa cuál camino hayamos elegido. Y al terminar esta misión hemos ganado 200 puntos de experiencia para la gente. Para completar la tarea 21 deberemos cumplir con dos tareas. La primera es juntar 15 muestras de suero. Vas a encontrar las muestras de suero en despliegues y en recompensas de jefes al seguir el camino de apegarse al plan. Y en recompensas de jefes al seguir el camino de apegarse al plan. Después de juntar las 15 muestras de suero, vamos a investigar sobre el combate en el laboratorio. Para la investigación necesitaremos un 18 y nos costará 300 de plata. Para esta investigación nos tomará 2 días. Y al terminar esta tarea hemos ganado 200 puntos de experiencia para la gente y el arma sobre el combate. Al terminar esta tarea desbloquearemos las tareas alternas. Estas tareas no las vamos a tratar en este video, lo haremos en otro video. La tarea 22 es fácil, solo consiste en hacer todas las batallas usando la ruta de Rusk. Para esto deberemos entrar primero al mapa,
Hacemos la batalla hasta que nos salgan los dos caminos. Elegimos la ruta de Rusk y luchamos hasta el final. Derrotamos al jefe y hemos terminado con la misión 1. Al terminar esta tarea hemos ganado 200 puntos de experiencia para la gente. Este es el arma que podemos conseguir en esta ruleta. Vean que haciendo la ruta de Rusk vamos a encontrar la muestra de suero refinado. Para hacer la tarea 23 deberemos de hacer todas las batallas usando la ruta Rusk. Para esto debemos entrar primero al mapa. Hacemos las batallas hasta que nos salgan los dos caminos. Elegimos la ruta Rusk y luchamos hasta el final. Derrotamos al jefe y hemos terminado con la misión 2. Al terminar esta tarea hemos ganado 200 puntos de experiencia para la gente. Este es el arma que podemos conseguir en esta ruleta. Vean que haciendo la ruta de Rusk vamos a encontrar la muestra de suero refinado. Para la tarea 24 deberemos hacer todas las batallas usando la ruta de Rusk. Para esto deberemos entrar primero al mapa. Hacemos la batalla hasta que nos salga de los dos caminos. Elegimos la ruta de Rusk y luchamos hasta el final. Bueno, como habíamos dicho hace rato, veremos los movimientos de Halcón cuando el juego se haya traducido. Y como está ahora en español, es momento de empezar. Entre los pasivos de Halcón encontramos el entrenamiento de supervivencia, lo cual hace que el daño entrante se reduzca en un 50% cuando la vida que tenemos es superior al 80%. Y también tenemos el pasivo de vuelo. El primer movimiento tiene críticos letales, brinda a los aliados ascenso y lidera la carga. El segundo movimiento tiene disparos descontrolados, brinda a los aliados agudeza de combate y le brinda a Halcón ágil. El tercer movimiento empieza con una ronda de enfriamiento, tiene 60% probabilidad de causar aturdimiento y también causa agotado a un enemigo. El cuarto movimiento brinda a los aliados epifanía, y cuando lo usamos algún personaje que pertenece a Chill puede defendernos una vez por ronda cuando algún enemigo nos ataque.
Bueno, como habíamos dicho hace rato, veremos los movimientos del Capitán Steve Rogers cuando el juego sea traducido, y como está ahora en español, es momento de empezar. Para empezar, les tenemos que mencionar que si tu agente o algún personaje usa el hizo de aumento de moral y usas al Capitán América para tener doble aumento de atributos, pues esto no va a pasar, ya que los atributos no se multiplican, solo se queda en el último potenciador en activarse. En este caso, el último en activarse fue el liderazgo inspirado, y el equipo se quedará con eso. En los pasivos del Capitán Steve Rogers encontramos el clásico Inspirar Liderazgo, y por defecto usa agudeza a distancia al empezar el combate. Este traje trae la habilidad de poder cambiar de movimientos de acuerdo al pasivo que elijamos de los tres. Toma en cuenta que solo puedes tener un pasivo activado a la vez, y no se puede activar los tres a la vez. Bueno, empecemos con agudeza a distancia. El primer movimiento produce deteriorado a un enemigo. El tercer movimiento produce flanqueado a un enemigo. El cuarto movimiento produce en la mira a todos los enemigos. Cambiamos de pasivo a operaciones ofensivas. El primer movimiento produce neutralizar a un enemigo, lo cual es útil si tienes combatientes en tu equipo y luchas contra guardias, por ejemplo. El tercer movimiento produce desafío a un enemigo. El cuarto movimiento produce sin guardia a todos los enemigos. Cambiamos de pasivo contra inteligencia. El primer movimiento produce desamparar a un enemigo, lo cual es útil ya que si tu rival quiere ponerte despotenciadores o quiere usar potenciadores en su equipo, entonces gracias a esto no va a poder. El tercer movimiento produce generalización a un enemigo. Y el cuarto movimiento produce agotado a todos los enemigos.
derrotamos al jefe y hemos terminado con la misión 3. Al terminar esta tarea hemos ganado 5000 de plata. Este es el arma que podemos conseguir en esta ruleta. Vean que haciendo la ruta de Rusk vamos a encontrar la muestra de suero refinado. Y por último, para la tarea 25, deberemos derrotar a Cráneo Rojo. Encontraremos a Cráneo Rojo como el jefe épico en la misión 3 de la Operación Especial 17. Esta tarea no puede hacerse fuera de la Operación Especial. Para llegar hasta el jefe épico, deberemos hacer todas las batallas y despliegues en el mapa. Para estos despliegues, necesitarás tener reclutadas a Punisher, que cuesta 135 puntos de comando, Hulk Rojo, que cuesta 135 puntos de comando, y Feindra, que cuesta 90 puntos de comando. Como vemos, hay dos cráneos rojos. No te preocupes que solo tienes que luchar contra uno para terminar la misión 25. La diferencia es simple. Si enfrentas a Cráneo Rojo de 3 vs 3, tienes la opción de conseguir una muestra de suero en la ruleta. En cambio, cuando enfrentas a Cráneo Rojo de 1 vs 1, tienes la opción de conseguir 3 muestras de suero refinado en la ruleta. ¿Para qué sirven los sueros refinados? Para las tareas alternas que veremos en otro video. Al terminar la batalla ganaremos un punto de comando y reclutaremos a Halcón. Con esto hemos terminado las 25 tareas principales. En otro video les traeremos las tareas alternas.